muy bonito. Y a todos, claro está. Nosotros tenemos una cultura muy antigua y unas tradiciones que intentamos mantener y estamos encantados de poder compartir con todos vosotros. Nuestros bailes, nuestra música, es que no tiene nada que ver con lo que hay en el resto de España. No digo con esto que sea ni mejor ni peor, porque cada cual tiene su cultura y ya está. Intentamos mantenerla y ya está. Pero nuestra cultura ya veréis que es muy diferente. Tenemos una música la influencia es más árabe y en los bailes pues tiene influencia de todos los moradores que hemos tenido en la isla, desde los púnicos, romanos, árabes, catalanes, hay un poquito de todos. Y bien, los bailes, explicaré un poquito por encima y también del vestuario y la música. Los bailes veréis que es como un cortejo, son bailes muy individuales. Aquí no se trata de bailar todos en conjunto, son bailes como podríamos hacer en una plaza, en cualquier sitio. No tenemos una coreografía, o sea, para subir a un escenario sí que intentamos organizarnos un poquito más, pero cada cual baila a su estilo y veréis la diferencia entre el baile de la mujer, que baila como pasitos cortos, muy comedida, y el hombre, al contrario, pues unos saltos más vigorosos, intentando conquistarla. Pues eso, es un baile de cortejo y se puede bailar no solamente una pareja, sino pues un chico con dos chicas, con tres chicas, con cuatro a la vez. Nunca se dice que no. Cuando te viene un bailador con la castañuela y te saca a bailar, nunca se dice que no, siempre hay que salir a bailar. Y esperamos que con esto les haya gustado y hasta siempre. Gracias.